Jack of 25. Hola a todos y estamos aquí en Starfield. Vamos a hacer una segunda versión del primer vídeo que subí para saquear esos tres baúles que hay debajo del mapa. Es básicamente lo mismo que el primer vídeo que subí, lo que pasa que algunos de vosotros me estuvisteis diciendo de que había una versión mejorada de ese truco, el cual era más sencillo de hacer, ¿vale? Igualmente, para quien no lo ha visto, voy a explicarlo un poco así por encima, más o menos rápido. Lo principal, bueno, aquí como estáis viendo, tenemos que estar en la estrella Alpha Centauri, ¿vale? Una vez estamos aquí, nos vamos a ir al planeta Gemison, ¿vale? Que es este de aquí. Y bueno, una vez estamos aquí, en este caso tendremos que irnos al distrito TMC, ¿no? O TAMC o algo así se llama, ¿no? Bueno, pues vamos a ir aquí, justamente a esta ubicación. Si no la tenéis desbloqueada, simplemente ir a lo que sería el metro o el tren ese que hay ahí y os llevará hasta allí, ¿vale? Avanzar un poquito en el juego. Y bueno, principalmente, para los que no lo visteis, básicamente es eso, ¿no? Los que lo visteis, pues simplemente vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a llegar al mismo punto, lo único que lo vamos a hacer de una manera un poco más rápida. No vamos a saltar el trozo del agua y tener que estar con los botiquines y todo eso, no lo vamos a saltar. Así que desde aquí, desde lo que sería esa ubicación, ir más o menos por el camino donde voy yo. Tenemos que ir hacia la zona de los edificios altos, ¿vale? Que es donde está el banco. También, como referencia, tenéis el Oldland ese ahí, ¿vale? Que es como otro comerciante que hay ahí dentro. ¿Vale? Venís hasta aquí y no es aquí, es un poquito hacia la derecha, ¿vale? Justamente el edificio de la derecha, justamente este de aquí. Y bueno, ahí hay como una especie de cuadrado, un trozo de pared que podemos atravesar y va a ser mucho más sencillo el subirnos aquí y llegar al punto donde queremos ir, ¿vale? De la otra manera teníamos que atravesar el agua, meternos botiquines y de todo. Para quien no vio el primer vídeo, necesitamos tener una mochila propulsada, ¿vale? Que la podemos conseguir en las primeras misiones. Y darle a formación mochilera, ¿vale? Necesitamos un punto de habilidad y al menos tenerlo al nivel 1. Lo suyo es que para hacer este truquillo tengáis el nivel 2 o el 3, ¿vale? Pero yo, como veis, tengo el 1 y se puede hacer con el 1, ¿vale? No es necesario más que el primero, ¿vale? Lo principal es, bueno, pues vamos a subirnos encima de este árbol, ¿vale? Y si tuviéramos el nivel 2 o nivel 3, subiríamos directamente arriba, ¿vale? Pero como yo tengo el nivel 1, necesito un pequeño salto más, ¿vale? En este caso, como veis, me quedo en esta rama de aquí, ¿vale? Y ahora, desde la rama, simplemente me vuelvo a propulsar hacia arriba, ¿vale? Damos un par de veces hasta que se impulsa el personaje y ya está, ya estamos en el tejado. Y a partir de aquí ya está, ¿vale? Ya está prácticamente hecho. Simplemente nos venimos a esta pared de aquí. Y esta pared, pues, no es sólida, ¿vale? Y podemos atravesarla. En este caso, nos dejamos caer, frenamos un poco la caída con el propulsor. Y justamente aquí a la izquierda, donde está esta puerta, vamos a pasar por el pasillito este de aquí hasta el fondo, ¿vale? Hasta el final, ¿vale? Hasta el, hay una especie de barranco ahí, pues tenemos que ir por ahí. Por ahí no vayáis hacia la izquierda donde estoy apuntando ahora, porque si os movéis hacia la izquierda entraremos en la zona del agua, como en el primer vídeo, ¿vale? Entonces, intentar no ir hacia la izquierda, simplemente tirar recto hasta el final y ya está. Cuando lleguéis al final va a haber un precipicio, va a haber un barranco ahí. Así que simplemente buscar la manera de ir bajando, ir frenando un poco la caída con el propulsor de la mochila y ya está. Y llegaremos al sitio donde llegamos en el primer vídeo. Como ya digo, es más sencillo, no hay que preocuparse tanto a la hora de los botiquines, que si... Sí que es verdad que en el primer vídeo se puede hacer, está bastante bien, pero este es más sencillo, sinceramente. En este caso, bueno, si parchean uno tenemos el otro y si parchean el otro tenemos este. O sea, al final da igual uno que otro, ¿vale? Aquí, como veis, es el precipicio que os decía y simplemente ir bajando como podáis, ir frenando un poco la caída con la mochila. Yo en este caso voy por aquí. Y nada, una vez llegamos aquí, pues es la parte donde ya están esos tres baúles, ¿vale? Para quien no vio el vídeo anterior, bueno, un par de vídeos atrás, aquí los comerciantes, pasa como en el Skyrim, que debajo tienen un baúl con todo el loot. En este caso va a estar vacío, porque yo en el vídeo anterior ya lo había vaciado, ¿vale? Pero aquí aparecen créditos, aparecen objetos, podemos cogerlos, ¿vale? Y en ese caso, bueno, podemos revender esos objetos, podemos tener los créditos, etcétera. Hay dos o tres baúles, en este caso ese era el primero. Aquí hay otro, que sí que vais a ver que hay algún objeto que yo dejé porque no quise tocar, ¿vale? Simplemente los dejé porque no me interesaban. Aquí también hay créditos, hay objetos. Aquí salían con el iconito rojo, ¿vale? Que es los que tenemos que sustraer y tal, y todo el rollo. Y bueno, y aquí
Aquí detrás de esa pared hay uno que no podemos acceder. Y al final hay un baúl, que como ya dije en el vídeo anterior, es el más interesante, ya que es un comerciante que nos vende naves y mejoras de las naves. Y vais a ver de nuevo que está vacío porque yo ya he cogido los créditos, pero cuando venís la primera vez hay 70 y pico mil créditos ahí. Y luego cada vez que gastáis algo en ese personaje, ¿vale? En ese comerciante, siempre vais a tener los créditos ahí, vais a poder recuperar los créditos. Podéis comprarle todas las naves y recuperar los créditos fácilmente, ¿vale? El comerciante es este de aquí. Y es bastante sencillo, es una segunda versión mejorada del primer vídeo, del primer truco que subí en mi canal, en este caso, de Starfield. Y la verdad que va bastante bien. Esto podéis hacerlo todas las veces que queráis y siempre vais a poder recuperar esos créditos. Así que nada, simplemente es esto, espero que os haya gustado, si os ha gustado votad me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos.